sí, que vamos sí. a presentar. Sí, sí, pero... Se prende la luz. Ah, se prende la luz, sí. sí. Uh-huh. Bueno, perfecto. Presento. Bueno, perfecto. ¿Cómo? Primero la protección civil. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde excepcional que tenemos la oportunidad de recibir a una de las pensadoras políticas y de las figuras más importantes de la filosofía política en nuestro tiempo, la doctora Chantal Mouffe. Me da muchísimo gusto recibirla. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Muchísimas gracias. E igualmente me da mucho gusto recibir al doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, que estará también hablando hoy con la doctora Chantal Mouffe y que estará encargado ahora mismo de presentarla. John, muchísimas gracias por esta oportunidad y por estar también con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Gracias a todos ustedes. Un gusto, un honor tenerlos aquí. Esto es una actividad más del nuevo Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Tenemos un año apenas, vamos naciendo, somos un bebé recién nacido, pero estamos echando muchas ganas. Aquí está el equipo de jóvenes investigadores y colaboradores, y es un honor que nos acompañen aquí en este espacio. Muchísimas gracias a Jorge Volpi por prestarnos este hermoso auditorio. Cuando primero anunciamos la conferencia de la doctora Mouffe, que iba a venir en agosto del año pasado, en un transcurso de unos 48 horas se inscribieron como más de 1,000 personas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta del enorme interés y pasión y conocimiento de la obra de la doctora Mouffe. Entonces, cuando lamentablemente nos tuvo que cancelar, tuvo un accidente, pero se recuperó muy rápido, muy pronto, y viene con fuerza y con ganas. Apartamos este salón que muy generosamente nos prestó, nos está prestando doctor Volpi, la Coordinación de Fusión Cultural, para recibirla como se merece. Y de veras es un honor para nosotros. Ustedes conocen su obra más reciente, su libro más reciente es Por un populismo de izquierda. Es apenas el más reciente, tiene una obra muy amplia, que algunos libros junto con su esposo Ernesto Laclau. Es de las luces y las voces más importantes del siglo XXI para entender cómo rearticular y entender el cambio social, la transformación democrática y cómo rescatar este valor tan importante de la democracia en este contexto tan complejo, tan duro que estamos viviendo en el mundo entero. Así que, sin más, le damos la palabra a la doctora Chantal Mouffe. Muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a ver. Ah, pero para el agua no tengo lugar. A ver. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchos saludos para todos. Para mí es un placer estar acá. Estoy muy agradecida de la invitación que me hicieron. Es la primera vez que yo vengo a México bajo el gobierno de Morena. Yo estuve muchas veces antes. Bueno, pero aunque en realidad había ya un par de años que no había estado, pero me parece particularmente emocionante estar ahora en México ya con un gobierno progresista, que me parece que eso es una cosa muy...
Me alegra particularmente estar en esas condiciones. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es tratar de presentar de manera general mi enfoque, porque bueno, yo sé que algunos de ustedes me han leído, me han conocido, han leído varios de mis libros, pero bueno, yo no puedo dar por sentado que todo el mundo me ha leído, ¿no? Así que no quiero hacer una cosa demasiado especializada y voy a empezar, digamos, haciendo un poco una presentación general de mis ideas y después entonces trataré de llegar más a los desarrollos, digamos, actuales de mi pensamiento y tratar de ver realmente algunos planteamientos, digamos, más políticos, cómo podemos luchar contra el neoliberalismo. Entonces, va a haber dos partes en mi presentación. En la primera parte voy a esbozar las líneas principales de mi concepción de lo político y presentaré las ideas principales de mi pensamiento agonístico, ¿no? Soy conocida particularmente por haber desarrollado un modelo de democracia agonística. Una vez establecido ese marco teórico, entonces tendremos los elementos necesarios para abordar la cuestión de qué estrategia política necesitamos y particularmente para luchar contra el neoliberalismo. Entonces la segunda parte va a ser un poco más política. En mi trabajo yo he sugerido establecer una distinción entre, por una parte, lo político, que está vinculado a la dimensión de antagonismo, que una dimensión presente en todas las sociedades humanas, un antagonismo que puede surgir dentro de una gran variedad de relaciones sociales. Por ejemplo, ya hay una diferencia, digamos, entre mi pensamiento que se ha calificado como postmarxista y el marxismo tradicional, para los cuales los antagonismos surgen únicamente entre clases, ¿no? En mi concepción, el antagonismo, hay mucho más antagonismos que el antagonismo de clase. Y eso, como lo van a ver, es muy importante para mi planteamiento sobre el populismo de izquierda. Entonces, por una parte está lo político, el antagonismo que puede surgir a partir de muchas relaciones sociales, y por otra parte, la política que procura establecer un orden, organizar la coexistencia humana bajo condiciones que siempre están señaladas por lo político, por lo que siempre la política es de tipo conflictivo, la política siempre es partisana. Por cierto, encontramos esa distinción entre lo político y la política en otras teorías. No pretendo de ninguna manera ser la primera en hacer esa distinción, pero no siempre con el mismo significado, y en realidad eso puede llegar a muchas confusiones. Pero me parece que de todas maneras podemos clarificar un poco las cosas distinguiendo dos modos opuestos de caracterizar lo político. Por una parte están aquellos que, para quienes lo político se refiere a un espacio de libertad, de acción en común, entonces lo que se trata de es tratar de establecer un consenso. Eso en realidad es la concepción que, dominante en el pensamiento actual, liberal, pero acá digo liberal no en el sentido liberal económico, ¿no? Sino de la mayor parte de la teoría política participa de esa concepción, digamos, que se llama la concepción asociativa de lo político. Y por otra parte, están para los cuales, si me pongo en esa categoría, consideran que lo político siempre es un sitio de conflicto y de antagonismo. Que si hay política es porque hay conflicto y que hay ciertos conflictos que no pueden tener una solución racional. No se trata de sentarse a discutir y que al fin vamos a encontrar un acuerdo. Y esos son los conflictos que son típicamente políticos. Y esos son los conflictos que se pueden calificar como antagonistas. Entonces, que decir, contrariamente a la visión, digamos, asociativa liberal, en la cual siempre debe haber manera de ponernos todos de acuerdo, la concepción, digamos, disociativa, si no, hay algunos conflictos en los cuales, bueno, es una cuestión de decir, unos van a ganar sobre los otros. No hay manera de establecer un consenso, digamos, racional. Bueno, la tesis que he defendido es que solo cuando se reconoce el carácter ineradicable de la división y la posibilidad siempre presente del antagonismo,
es posible pensar de una manera propiamente política y encarar el desafío que enfrenta la política democrática. Porque yo creo que eso puede ser una cosa que aparezca a primera vista muy teórica, ¿no? De lo político, la política, pero esa es la distinción, es muy importante. Si uno va a tratar de entender realmente los desafíos de la teoría de la democracia, hay que poder hacer esa distinción. Tener en cuenta la dimensión de lo político, en cuanto a decir siempre, posibilidad siempre presente de antagonismo, significa reconocer, como decía antes, la existencia de conflictos que no pueden tener una solución racional. Insisto sobre esto, eso es exactamente lo que se entiende por antagonismo. Sin duda, todos los conflictos no son de manera antagónica, pero aquellos que son propiamente políticos son de manera antagónica, ya que siempre implican decisiones que requieren una elección entre alternativas que son indecidibles desde un punto de vista estrictamente racional y alternativas que son incompatibles. En algún momento hay que tomar una decisión, hay que tomar partido. Por eso es que para mí la política es necesariamente partisana. La vida política nunca va a lograr deshacerse del antagonismo, ya que tiene que ver con la acción pública y la formación de identidades colectivas. Eso es otra diferencia entre la perspectiva mía y la perspectiva tradicional liberal, que para la cual realmente, digamos, es una manera de pensar la política de manera muy individualista. Hay individuos en conflicto o en relación, es decir, no se dan cuenta de que realmente las identidades políticas son siempre identidades colectivas. Se trata siempre de construir nosotros en la política en un conflicto de diversidad y de conflicto. No obstante, a fin de constituir un nosotros, debe estar distinguido de un ellos. Eso es una tesis central en mi approach. Es decir, la política siempre tiene que ver con la construcción de un nosotros y eso implica la distinción de un ellos. Por ese motivo, he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática no es alcanzar un consenso sin exclusión, porque eso se trataría justamente de crear un nosotros que no tenga un correspondiente ellos, ¿no? Y eso, muchas de las teorías de democracia liberal, que ¿cómo vamos a construir un nosotros que no tenga un ellos, sin exclusión? Bueno, la tesis mía es que, y de todos los que siguen, evidentemente, la perspectiva llamada disociativa, es que no es posible. Todos nosotros implica un ellos. Bueno, yo podría, no tengo tiempo acá, evidentemente, explicar, tengo todo un argumento filosófico para explicar, porque no es una cuestión simplemente que yo estoy postulando, ¿no? Hay todo un argumento basado sobre, por ejemplo, la lingüística estructural de Saussure, las identidades son siempre relacionales. Bueno, no hay un nosotros, sino se puede distinguir de un ellos. Eso es una tesis fundamental de mi trabajo. Y por ese motivo, he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática es cómo se va a construir esa distinción, esa discriminación nosotros, ellos, que es absolutamente la manera de superarla en política, de una manera que sea compatible con las instituciones democráticas. Porque en general se dice, ah, bueno, no, pero la democracia simplemente es como construir un ellos completamente inclusivo. Y los que ponen en cuestión esa posibilidad necesariamente tienen una posición, digamos, antidemocrática. Bueno, todo mi trabajo es para tratar de probar que no, que uno puede perfectamente defender una perspectiva democrática dentro de esa perspectiva que la política siempre construye nosotros, ellos. Considero que solo cuando reconocemos lo político en su dimensión antagónica que podemos plantear lo que es para mí la cuestión central para la política democrática. Esta cuestión, a la diferencia de los que opinan los teóricos liberales, no consiste, como ya lo he indicado, en cómo negociar un compromiso
entre intereses en conflicto, eso es decir, es uno de los modelos más importantes de la política, digamos, teoría democrática, es que se llama el modelo agregativo, agregamos los intereses y vamos a poner, decir, llegar a un acuerdo. Y hay otra manera de pensar eso, que es el modelo deliberativo, que es el modelo en el cual dice que no, no es tanto, digamos, intereses en conflictos que hay que agregar, sino que se trata de, en realidad, oposiciones más bien de tipo moral, pero que a través de una discusión racional uno debería poder llegar a ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que ninguno de esos modelos, sea agregativo o deliberativo, nos permite pensar lo que es realmente el desafío para la política democrática. Por eso, a pesar de lo que muchos liberales están tratando de hacernos creer, la especificidad de la política democrática no es la superación de la oposición nosotros-ellos, sino la manera diferente como se va a establecer esa distinción nosotros-ellos, ¿no? Por eso, eso es una de las tesis fundamentales de mi trabajo. Bueno, junto al antagonismo, porque yo he hablado ahora de un primer concepto que es central para pensar lo político, junto a eso es otro concepto que es importante, el concepto de hegemonía, que constituye en mi enfoque otra noción clave para pensar la cuestión de lo político. El hecho de considerar la dimensión de lo político como la posibilidad siempre presente del antagonismo requiere aceptar la ausencia de un fundamento último y reconocer la dimensión de indecidibilidad que domina todo orden. Desde el punto de vista filosófico, la categoría de hegemonía se refiere precisamente a esa decisión de indecidibilidad, ya que indica que toda sociedad es el producto de prácticas que van a tratar de instituir un orden, eso es la política, es instituir un orden, pero en un contexto de contingencia. Eso es, digamos, la categoría fundamental de mi approach, la categoría de contingencia. Y esa importancia de la categoría de contingencia, es decir, implica reconocer lo que llamo la naturaleza hegemónica de todos los tipos de orden social. Y eso en realidad quiere decir lo siguiente, porque puede parecer más abstracto. Es el hecho de que toda sociedad es el producto de una serie de prácticas que intentan establecer un orden, pero en un contexto de contingencia. Que todo orden se establece mediante la exclusión de otras posibilidades. Es decir, que siempre la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. Y por eso es que todo orden tiene un carácter político. Eso implica una perspectiva filosófica que indica que la sociedad no debe ser percibida como el despliegue de una lógica que sea exterior a la sociedad misma. Cualquiera que fuera la fuente de esa lógica, para el marxismo son las fuerzas de producción, para Hegel el desarrollo del espíritu absoluto, otros son las leyes de la historia. No, es decir, en realidad, muchas de las concepciones tienen que hay una lógica que la que lleva dentro de la sociedad. Es decir, que evidentemente no se reconoce la noción de la contingencia. Para la perspectiva que defiendo, bueno, acá quiero hacer referencia, esa perspectiva ha sido desarrollada en un libro escrito junto con Ernesto Laclau que se llama Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia, ¿no? Toda esa perspectiva filosófica viene de ese libro que escribimos juntos, donde precisamente insistimos que los dos conceptos fundamentales para pensar lo político son antagonismo y hegemonía. Entonces, quiere decir eso, que
Torden es la articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes, eso significa que las cosas que existen siempre hubieran podido ser de otra manera y por tanto que todo orden está basado en la exclusión de otras posibilidades. Y en ese sentido justamente es que se puede llamar político. Y no es la expresión de una estructura, y que siempre es la estructura especial de relaciones de poder. El poder es constitutivo de lo social, porque lo social no podría existir sin las relaciones de poder mediante las cuales se le da forma. Por eso es que hay ciertas visiones de una sociedad más allá del poder, es una cosa que no se sostiene, porque lo que da consistencia a la sociedad es justamente una cierta forma de estructuración del poder. Aquello que en un momento dado está considerado como el orden natural, junto con el sentido común, acá utilizo el término de sentido común, el sentido gramsciano, que lo acompaña, es siempre el resultado de prácticas hegemónicas sedimentadas, es decir, prácticas hegemónicas que se han sido aceptadas, que ya su origen político ha sido, no es más visible, aparece como el orden natural, que las cosas siempre tendrían que ser así, ¿no? Eso es, me parece importante porque hay que insistir que un un orden determinado nunca es la manifestación de una objetividad más profunda que sea exterior a las prácticas que lo hacen. Siempre ese es el resultado de prácticas hegemónicas y las cosas hubieran podido ser de otra manera. Acá puedo directamente, para que ustedes vean a dónde va eso, indicar que tiene consecuencias muy importantes a la política. Por ejemplo, si a partir de esa concepción hegemónica, uno ya puede completamente poner en cuestión la idea que no hay alternativa al orden neoliberal, ¿no? El orden neoliberal es, bueno, es una, hay leyes de la historia, hay una evolución que hace que, bueno, el neoliberalismo sigue una proyección. No, el neoliberalismo siempre, pero en el caso del liberalismo, ha sido el resultado de prácticas políticas hegemónicas. Las cosas hubieran podido evolucionar de otra manera. Y entonces hay alternativas que pueden ser, digamos, desarrolladas. Es decir, hay siempre alternativa, a la contrariamente a Margaret Thatcher que decía no hay alternativa, siempre hay alternativas y particularmente nosotros ya podemos saber que podemos buscar alternativa al orden neoliberal. Usted se da cuenta que es una perspectiva teórica, pero que tiene consecuencias políticas muy importantes. Eso. Bueno, eso es un primer punto, lo que quería insistir, la importancia de la hegemonía y la importancia de que todo orden es hegemónico, es el resultado de prácticas políticas. Entonces puede ser deconstruido y reconstruido de otra manera. Eso entonces, junto, como lo decía yo, al concepto de antagonismo, son los dos conceptos cruciales para pensar lo político. Bueno, pero una vez que admitimos la posibilidad siempre presente del antagonismo, podemos entender por qué una de las tareas centrales de la política democrática consiste en, podríamos decir, conjugar el antagonismo potencial que existe en las relaciones sociales. Sí, porque el antagonismo potencial, hay que pensar, antagonismo es una relación, le voy a decir en un momento, amigo-enemigo. Eso evidentemente puede llegar a la guerra civil. Y en la democracia hay que tratar de impedir que se llegue a la guerra civil. Entonces, si aceptamos que hay que crear instituciones que van a tener como consecuencia que cuando el conflicto se manifieste, no se va a manifestar bajo la forma de una relación amigo-enemigo, para mí es una cosa central para la política. Entonces, si aceptamos, por otra parte, que eso no es posible trascendiendo la relación nosotros-ellos, porque los liberales podrían decir, sí, la manera de impedir eso es crear un nosotros completamente inclusivo. Pero yo estoy diciendo, no existe tal nosotros completamente inclusivo. Y entonces, ¿cómo vamos a poder actuar para impedir justamente que el antagonismo destruya la sociedad, ¿no? Entonces, lo que se trata, como ya lo he mencionado,
es de una construcción distinta del nosotros ellos, una construcción del nosotros ellos que no sea bajo la forma amigo-enemigo. Entonces, la cuestión es, ¿en qué consiste esa relación, podríamos llamar, de antagonismo sublimado o antagonismo domesticado? Porque, por otra parte, el antagonismo no desaparece, no se lo podemos eliminar, simplemente lo podemos sublimar, domesticar. Y la cuestión es, ¿qué forma de nosotros ellos implicaría esa, digamos, sublimación del antagonismo, ¿no? De creación de nosotros ellos de una manera, reconociendo que hay que hacerlo, que no se puede eliminar, pero que se puede hacer de distintas maneras. Ese problema se podría formular de la manera siguiente. ¿Cómo podría el conflicto ser aceptado como legítimo y adoptar una forma que no vaya a llegar a la destrucción de la asociación política? No va a llegar a la guerra civil. Esto requiere, según mi teoría, que exista algún tipo de vínculo común entre las partes en común. Entre nosotros y ellos hay algo que es en común. De manera que no van a tratar a sus oponentes como enemigos a ser erradicados. Quiere decir eso, que van a percibir las demandas de los otros como ilegítimas. Eso es precisamente lo que ocurre en una relación antagónica de tipo amigo-enemigo, ¿no? Es decir, el amigo no se reconoce en absoluto la legitimidad de sus demandas. Y eso justamente es lo que hay que evitar. Sin embargo, los oponentes no pueden ser considerados simplemente como competidores, cuyos intereses pueden ser tratados dentro de la negociación, modelo agregativo, o reconciliado a través de la deliberación, modelo deliberativo. Esas son las soluciones que da el liberalismo. ¿Por qué? Pero en ese caso, el elemento antagónico ha sido eliminado. Y mi propuesta es que no, el antagonismo es ineradicable. Pero entonces, ¿cómo vamos a crear una relación nosotros-ellos que no lleve a necesariamente una confrontación amigo-enemigo? Si queremos, por una parte, sostener la permanencia de la dimensión antagónica del conflicto, ¿no? Para mí es una parte importante, aceptando por otra la posibilidad de la domesticación, de la sublimación de ese antagonismo, debemos entonces considerar un tercer tipo de relación. Eso es el tipo de relación que yo he propuesto denominar agonismo. Es decir, que el agonismo hay que reconocer que el antagonismo es ineradicable, pero el antagonismo no necesariamente tiene que ser puesto en escena bajo la forma de amigo-enemigo. Hay otra manera en la cual ese antagonismo puede ser puesto en escena y es precisamente lo que llamo el agonismo. De acuerdo al modelo agonista que yo desarrollo en varios de mis escritos, concebir la democracia pluralista de una manera que no niegue la dimensión antagónica requiere concebir dos modos posibles de manifestación de esa dimensión antagónica. O bien como una confrontación amigo-enemigo o como una confrontación entre adversarios. Y es esa última confrontación que yo llamo la confrontación de tipo agonista. La confrontación agonista difiere de la concepción antagonista no porque admita un posible consenso, sino porque en ese tipo de relación el oponente no es considerado como un enemigo que uno va a tratar de destruir, negando su derecho a defender su punto de vista, sino como un adversario cuya existencia es percibida como legítima. Obviamente, sus ideas van a ser combatidas enérgicamente, pero su derecho a defenderlas nunca va a ser puesto en cuestión. Eso es lo que es central en la concepción agonista. Acá quiero indicar que, sin embargo, la categoría de enemigo no desaparece de esa concepción, ya que sigue siendo apropiada en relación a aquellos que, por rechazar las bases mismas
de la democracia pluralista no pueden formar parte de la lucha agonista. Es decir que, en realidad, la cuestión de los límites del pluralismo, eso es una cuestión que está muy discutida. ¿El pluralismo implica que no hay límites? No, en la concepción que defiendo hay límites y son, evidentemente, los límites no se pueden determinar a priori, siempre va a ser límites en ciertas coyunturas, pero y es un punto crucial que tiene que ser tratado por la democracia, que no hay manera de evitarlo. No se puede dar una respuesta teórica general, pero hay que saber que siempre va a haber límites al pluralismo. Es decir, que ese debate agonista, ¿no?, en el cual se van a oponer, no puede nunca incluir todo el mundo. ¿Por qué? En la medida en la cual, como lo dije, debe haber un terreno común de acuerdo, lo que llamo un consenso conflictual entre los adversarios, bueno, los que no aceptan las bases de ese consenso conflictual, bueno, esos no pueden hacer parte de la lucha agonista. Lo que está en juego en la lucha agonista, en realidad, es la configuración misma de las relaciones de poder que estructuran un orden social. Es decir, en nuestras palabras, es el tipo de hegemonía que construyen. Consiste en una confrontación entre proyectos hegemónicos que nunca podrán ser reconciliados de manera racional. El debate agonista es un conflicto entre proyectos hegemónicos. Pero es una confrontación que se establece por medio de una confrontación cuyos procedimientos son aceptados por los adversarios, a ciertos procedimientos, que, es decir, que no es una relación de tipo amigo-enemigo. A diferencia de los modelos liberales, esa perspectiva agonista tiene en cuenta el hecho de que todo orden social es siempre instituido políticamente, es decir, de natura hegemónica, y que el terreno en el cual ocurren las intervenciones hegemónicas nunca es un terreno neutral, porque todo terreno que existe en un momento determinado es el producto de prácticas hegemónicas previas. Eso me parece importante. Eso entonces lleva a concebir la esfera pública como un campo de batalla en el cual los proyectos hegemónicos se enfrentan entre sí sin ninguna posibilidad de reconciliación final. Acá insisto mucho sobre eso, que el objetivo de la democracia no es una reconciliación final, sino una manera como uno puede respetar y luchar contra el oponente, pero, digamos, en el marco del pluralismo. Mi enfoque es, por lo tanto, claramente diferente del que plantea, por ejemplo, los liberales, pero muy particularmente Jürgen Habermas, quien al concebir el espacio público político, él habla de esfera pública, lo presenta como una arena imparcial para el debate público de asuntos de interés común. Constituye para él un espacio que es abierto a todos y libre de la manipulación tanto del Estado como del mercado, donde puede tener lugar lo que Habermas llama el uso público de la razón y donde la deliberación está orientada al consenso racional. Evidentemente, eso es típico de la concepción, digamos, que yo he determinado, la concepción asociativa de lo político. Desde luego, Habermas ahora, porque no fue siempre el caso, pero ahora reconoce que es improbable, dado las limitaciones de la vida social, que tal consenso pueda ser nunca efectivamente alcanzado. Y por eso es que ahora presenta lo que él llama su situación ideal de comunicación como una idea reguladora en el sentido kantiano. Sin embargo, según la perspectiva que yo defiendo, lo que Habermas ve como impedimentos a la situación ideal de palabra son impedimentos para la elección de tipo empírico, ¿no?, que la vida es demasiado corta, que no hay que... Hay siempre cosas que nos van a impedir que coincidamos con nuestro ser racional, porque la situación ideal de la palabra es una situación en la cual
todos los individuos se pueden liberar de sus particularidades y identificarse con su ser racional. Entonces, en ese momento van a deliberar todos de la misma manera. Entonces, bueno, pero evidentemente eso nunca va a ser posible, esa liberación de las particularidades. Bueno, pero para mí el problema se plantea de manera distinta. No es porque nos podemos, digamos, completamente liberar de esos particulares. Es decir, que no es un problema de tipo empírico, porque en realidad esa imposibilidad de una situación ideal de palabra es una imposibilidad conceptual. En efecto, una tal concepción requeriría la existencia de un consenso sin exclusión, es decir, de un nosotros sin un ellos. A nivel ya no sea típico, sino la misma idea, que uno puede llegar a un consenso que no tenga exclusión. Según mi problemática, todo el consenso necesariamente necesita forma de exclusión. Entonces, para mí, esa situación ideal de palabra habermasiana es una imposibilidad conceptual. Bueno, en ese punto quisiera aclarar una cosa. Bueno, pero eso de alguna manera requiere que ustedes estén de una manera familiarizados con mi problemática. Pero yo me doy cuenta que ha habido muchos errores o falta de comprensión respecto a la manera como evolucionó mi trabajo. Porque hay una confusión frecuente que consiste en pensar que el modelo radical de la democracia es el modelo que defendemos en hegemonía extrasocialista. Y el modelo agonista de democracia es la misma cosa. Esos dos términos no pueden ser utilizados indistintamente, como a veces, y digo muchas veces, ocurre. Porque en realidad refieren a aspectos diferentes de mi reflexión. En Hegemonía extrasocialista, el libro escrito con Ernesto Laclau, publicado en 1985, donde criticamos el reduccionismo de clase que domina la tradición marxista, abogamos por una nueva interpretación del proyecto socialista en términos de la radicalización de la democracia. Es decir, que el proyecto de radical democracia que defendimos en ese libro ya es en realidad un proyecto político, porque defendimos en ese libro la creación de lo que llamamos una cadena de equivalencia entre demandas democráticas a fin de extender los principios democráticos a un conjunto más amplio de relaciones sociales. Eso también es una cosa que había mucha confusión. En el libro no estamos diciendo que hay que acabar con la democracia pluralista representativa y crear una supuesta democracia radical. Alguna gente lo ha interpretado así, pero no es lo que queremos decir. Hablamos de radicalización de la democracia, es decir, una lucha inmanente al régimen liberal democrático para llevar a más adelante la realización de sus, digamos, elementos, valores éticos fundamentales que son libertad e igualdad para todos. Entonces, en Hegemonía insistimos que ese proyecto de radicalización de la democracia debe consistir en extender los principios democráticos, libertad e igualdad para todos, a un conjunto más amplio de relaciones sociales. Eso es, insisto, ¿no? La democracia radical, como la concebimos en ese libro, es un proyecto político. Y ese proyecto político que tiene que ser distinguido de otros proyectos políticos, porque hay proyectos políticos, digamos, de tipo socialdemócrata, liberal conservador. Entonces, eso es la diferencia a ese nivel. O modelo neoliberal, ¿no? Es a ese nivel que uno tiene que oponer el modelo de la radicación de la democracia. Sin embargo, el modelo agonista de democracia constituye algo diferente. Es un enfoque analítico, formulado como una alternativa, en ese caso, a los modelos agregativos y deliberativos.
Donc, non se trata de opposer un proyecto político a otro proyecto político, sino de poner un modelo analítico de a otros modelos. Y en ese caso, claramente, el modelo agregativo y deliberativo. En realidad, después de haber escrito Hegemonía y Estrategia Socialista, me puse a examinar la discusión entre los teóricos democráticos liberales y empecé a notar las limitaciones de las teorías que habían desarrollado los liberales cuando pensaban la naturaleza de la democracia. Y particularmente las limitaciones de la interpretación consensual de la democracia, que era central en esas concepciones. Y eso me hizo tomar conciencia que ni los modelos agregativos ni los deliberativos permitían pensar lo que nosotros proponíamos en hegemonía, que era una política hegemónica, para dar cuenta de la ineradicabilidad del antagonismo y de la naturaleza hegemónica de la política, se necesitaba entonces un modelo, un enfoque diferente. Eso fue lo que empecé a desarrollar en varios libros, El retorno de lo político, En torno a lo político. Bueno, los libros después de Hegemonía han sido dedicados realmente al modelo agonista. Los problemas que me planteé en estos libros fueron los siguientes. ¿Cómo concebir la democracia en el marco de nuestro enfoque hegemónico? ¿Cómo podría un orden hegemónico aceptar y manejar la existencia de conflictos que no tienen una solución racional? Es decir, ¿cómo introducir la dimensión del antagonismo en esos modelos? O también uno podría formular de manera siguiente, ¿cómo imaginar la democracia de un modelo que permita en su seno una confrontación entre proyectos hegemónicos opuestos? Porque eso eran cosas que no eran posibles dentro de los modelos liberales, ni agregativos ni deliberativos. Y mi respuesta a esos interrogantes es precisamente ese modelo agonista de la democracia al cual acabo de hacer referencia. Porque me parece que ese modelo ofrece el marco analítico necesario para visualizar la posibilidad de una confrontación democrática entre proyectos hegemónicos. Eso es confrontación democrática entre proyectos hegemónicos que nunca pueden ser reconciliados. Al afirmar el carácter constitutivo de la división social, ¿no? Eso es una cosa absolutamente central en mi approche. Ese modelo reconoce el carácter necesariamente partisano de la política democrática. Al concebir esa confrontación en términos de adversarios y no bajo la forma amigo-enemigo, eso permite que esa confrontación tenga lugar dentro de instituciones democráticas. Sí, para mí es muy importante ver cómo uno puede, y eso es algo que yo he desarrollado también, pero de otra manera, en el libro sobre el populismo de izquierda. ¿No? El populismo de izquierda es un proyecto hegemónico que se opone a otro proyecto, pero dentro de que no pone en cuestión el marco de la democracia pluralista. Entonces, eso me parece importante, porque hay muchos, la mayoría de los teóricos liberales dicen, ah, pero si uno reconoce el antagonismo como ineradicable, necesariamente uno pone en cuestión ya las bases mismas de un proyecto democrático. Eso es justamente lo que quiero tratar de mostrar, que no puede perfectamente, a partir de una concepción, digamos, disociativa de lo político, pensar las condiciones de una democracia pluralista. Entonces, bueno, eso es un punto importante de mi modelo agonista, que es imaginar cómo se puede poner en escena el conflicto de nosotros y ellos de una manera que no que se pueda ser compatible con las instituciones democráticas. No obstante, eso es muy importante, ese modelo
agonista no toma partido en la confrontación en modelos, proyectos hegemónicos. Y es un error creer que un modelo agonista favorece necesariamente el proyecto democrático radical. Eso es un error que mucha gente ha hecho. Pero, ah, entonces, si uno se inscribe en un proyecto agonista, necesariamente el producto va a ser democracia radical. No. Una cosa es crear las condiciones para una confrontación hegemónica. Eso, evidentemente, es lo que, a mi modo de ver, permite el modelo, digamos, agonista. Pero otra cosa completamente diferente es determinar el resultado de esa confrontación. ¿Te ven la diferencia? Bueno, ¿cómo se puede dar la confrontación? Pero el resultado de la confrontación es otra cosa. El resultado, evidentemente, va a ser consecuencia de la lucha política entre fuerzas que van a competir por la hegemonía y nada garantiza en esa lucha la victoria de un proyecto sobre otro. No, uno puede perfectamente en la lucha hegemónica que sea el proyecto de los adversarios que gane. Por ejemplo, yo ahora en mi trabajo estoy insistiendo de que la manera para, digamos, oponer, luchar contra el proyecto hegemónico del populismo de derecha es el proyecto populista de izquierda. Pero no hay ninguna garantía de que en esa lucha hegemónica va a ser el proyecto de democracia, de populismo de izquierda que vaya a ganar, ¿no? Eso sí, uno no, los problemas políticos no se resuelven en la teoría. La teoría puede ayudarnos a plantear esos problemas, a ver, pero la lucha política se hace en la lucha política, ¿no? No es una cosa de resolución teórica. Bueno, eso me pareció importante insistir porque había muchos confusión, me parece, en ese y la gente dice, bueno, democracia radical, modelo agonista, la misma cosa. No, no es la misma cosa. Bueno, hay otro punto sobre el cual quiero insistir y que también es importante en mi trabajo. Es lo que llamo el rol de las pasiones en el campo de la política. Acá quiero aclarar que al terminar, utilizar el tipo pasiones. Quiero distinguir mi reflexión de la cuestión de las emociones individuales. Actualmente en las ciencias sociales ha habido lo que se llama el giro afectivo. Durante muchísimo tiempo se desconocía completamente el papel de las emociones, pero súbitamente se ha vuelto absolutamente muy de moda eso. Pero, y mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué usted habla de pasiones y no habla de emociones? Digo, no, para mí no es la misma cosa. Porque las pasiones son ciertas. En primer lugar, prefiero utilizar el término de afecto. Y al momento voy a explicar por qué eso. Porque es relación con el psicoanálisis, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es un cierto tipo de afecto. Son los afectos comunes. Los afectos justamente que se manifiestan en la lucha política. Porque las emociones, bueno, sí, no digo que no sea importante, ¿no? Pero las emociones sí son cosas que son fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente de nivel individual. Pero en mi reflexión lo que es importante, porque a mí lo que me interesa es construcción de nosotros, ellos, y cómo se crea ese nosotros. Y ese nosotros, evidentemente, es una, lo que llamo movilización de pasiones, es decir, por eso entiendo, creación de afectos comunes, porque un nosotros es la cristalización de afectos comunes. Y eso para mí es absolutamente fundamental. Por eso, entonces, decir, por pasiones, designo cierto tipo de afecto común, a saber, los que están movilizados en el ámbito político, en la constitución de la forma de identificación nosotros, ellos, ¿no? Mi objetivo en este campo es desafiar la visión racionalista e individualista que es dominante en la teoría política democrática, porque quiero destacar el carácter colectivo y partisano de la acción política. Y quiero poner de manifiesto el papel crucial
desempeñado por los afectos en la construcción de las identidades políticas. Y eso para mí es fundamental para toda la cuestión del populismo, ¿no? Evidentemente. Yo creo que la incapacidad de las teorías democráticas liberales para reconocer esa dimensión afectiva, no en el sentido de emociones, sino en el sentido de afectos comunes, es la consecuencia de su percepción del individuo al que presentan como actuando en el campo de la política, impulsado o bien por la perseguir sus intereses propios, eso es el modelo, digamos, agregativo, o bien por motivaciones morales. Eso es la manera en general como las teorías liberales ven la creación de los individuos. Y eso les impide reconocer lo que para mí es crucial, la naturaleza colectiva de los actores políticos y plantear una de las cuestiones esenciales para la política, que es cómo se crean las formas colectivas de identificación y cuál es el rol desempeñado por los afectos en ese proceso. Y eso es exactamente el tipo de reflexión que quiero abordar a través de mi insistencia en el papel de las pasiones. Te podría preguntar por qué esa concepción, ese reconocimiento de las pasiones, entendida, insisto, en el sentido que acabo de señalar, resulta importante para el modelo agonista de la democracia. El hecho de destacar el rol de las pasiones, sin duda, será objetado, y lo es, estoy muy criticado sobre ese aspecto, siendo el argumento que esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que socavarían las instituciones democráticas. Eso es claramente el temor que lleva a muchos teóricos liberales a excluir las pasiones del campo de la política democrática. Eso dice, eso es para los fascistas. Nosotros, la gente de democrática, únicamente utilizamos racionamientos, ¿no? No movilizamos esas fuerzas oscuras, irracionales. Bueno, y es evidente que las pasiones pueden ser movilizadas en formas que socavan las democracias democráticas, ¿no? Pero pensar que necesariamente van en ese sentido y que por eso nunca hay que tratar de movilizar pasiones, me parece que es un punto de vista muy peligroso, ya que negarse a ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos prepara el terreno para su movilización en formas antagonistas. Y eso, por ejemplo, también es finalmente regalarle, pensamos ya en términos del populismo, regalarle todo el campo de los afectos al populismo de derecha. O sea, no, nosotros no estamos, no tenemos en ese campo. Por lo tanto, me parece que para una política agonista, cuyo objetivo es la construcción de nosotros ellos en términos de adversarios y no de enemigos, resulta vital concebir las condiciones bajo las cuales puedan regenerarse afectos comunes orientados a la creación de un nosotros adversarial. ¿No? Eso para mí es realmente absolutamente crucial, ver que reconocer el papel de los afectos puede ser justamente, esos aspectos pueden ser, afectos pueden ser dirigidos hacia objetivos de justicia social, no necesariamente hacia objetivos, digamos, que son antidemocráticos. Al abordar esta cuestión de cómo crear justamente un nosotros que sea de tipo adversarial, yo quiero recordar que el problema que me planteo es que lo que está en juego en la lucha agonista es la confrontación entre proyectos hegemónicos y que sin la disponibilidad de proyectos hegemónicos alternativos no existe posibilidad alguna de confrontación agonista.
Sí, para mí, por eso es que en parte mi trabajo es realmente criticar fuertemente el entorno de la política, el modelo, digamos, consensual de la política, lo que llamo la pospolítica, ¿no? Que ya no hay alternativa. Y eso me parece una cosa muy, muy, muy negativa para la política democrática. Por eso, insisto que se necesita posibilidad para los ciudadanos de escoger entre proyectos hegemónicos distintos. Y por eso es que he destacado en muchas oportunidades la importancia de la distinción izquierda-derecha como una manera de dar una forma institucional a la división de la sociedad. Porque en el modelo, digamos, que yo llamo de disociativo, la manera de afirmar eso es decir, la sociedad es necesariamente dividida. Sí, no, el pueblo es dividido. Eso es indicar la posibilidad del antagonismo. Y entonces uno tiene que ver que la distinción derecha-izquierda es una manera de decir el pueblo está dividido. Por cierto, no es la única manera de expresar la división de la sociedad. Y en diferentes contextos, otra distinción puede ser más apropiada. Por ejemplo, yo reconozco, y hemos tenido discusiones sobre eso acá, en América Latina, por ejemplo, muchos de los proyectos, digamos, emancipatorios, no populares, no se quieren presentar como siendo de izquierda. La concepción yo no sé cuál es la situación en México, en muchos países, bueno, por ejemplo, el caso de Argentina, que es el que conozco más, la izquierda son los trotskistas, ¿no? Por ejemplo, a los kirchneristas, la izquierda, sí, pero para mí ustedes son la izquierda. Es decir, eso realmente hay que ver, no hay que darles al término derecha e izquierda una cosa esencialista, pero yo creo que la distinción, digamos, derecha e izquierda indica que la sociedad es dividida, pero lo podemos llamar de otra manera, pero lo importante es reconocer la distinción, el carácter partidario de la política. Por eso les digo que lo que es importante es que se establezca una frontera política entre nosotros y ellos, de tal manera a crear las condiciones de una lucha contrahegemónica, capaz de presentar una alternativa al orden dominante. Creo que es cierto que, por ejemplo, eso es uno de los problemas de la política europea, la distinción derecha-izquierda ha dejado de presentar una alternativa, ¿no? La decadencia socialdemocracia en social-liberalismo, centro-derecha y centro-izquierda, ya no presenta esa distinción izquierda-derecha, una alternativa, ¿no? De nuevo, no hay alternativa, decía Margaret Thatcher. Pero me parece que justamente uno puede pensar en revivificar, porque es importante para la democracia. Yo creo que la democracia no puede existir sin la presencia de una lucha agonista de tipo hegemónico. ¿Cómo imaginar la creación de nuevas identidades colectivas que se cristalicen en una nueva voluntad colectiva? Bueno, eso evidentemente es una cuestión importante y no intento darle la respuesta acá, pero me parece que por lo menos se puede indicar que el psicoanálisis nos brinda ideas importantes en ese campo que pueden resultar políticamente fructíferas mediante su articulación con la perspectiva hegemónica que acabo de presentar. Freud puso de relieve el papel crucial desempeñado por los lazos libidinales afectivos en los procesos de identificación colectiva. Como señala en su libro Psicología de las masas y análisis del yo, la masa se mantiene cohesionada en virtud de algo, de algún poder. Y dice Freud, ¿a qué poder podría ascribirse este logro más que al eros que lo cohesiona todo en el mundo? En tanto, los afectos son concebidos para el psicoanálisis como maleables y susceptibles de ser orientados en direcciones diferentes. La tarea de una política agonista de tipo contrahegemónico debe ser fomentar los apegos afectivos
activos libidinales que van a contribuir a la desarticulación del orden hegemónico existente. Es decir, es eso, hay que ver que el orden neoliberal es una cosa que también se mantiene porque no crea, digamos, formas de identificación libidinales, que como decía Foucault, controlar el control of the soul, del alma también. No, por ejemplo, Margaret Thatcher decía, la política es un medio, pero el objetivo es el alma, ¿no? Estaban muy conscientes de esa importancia. Bueno, ¿cómo se puede llevar eso a cabo? ¿Qué tipo de prácticas pueden contribuir a alcanzar tal objetivo? Bueno, como les dije, no les voy a aportar una solución. No es posible brindar respuestas generales a eso. No existen recetas inequívocas. Todo va a depender de las formas específicas que va a adoptar la lucha agonista en distintos contextos, distintos países. Pero lo que es importante es estar consciente de la importancia de crear otras formas de identificación libidinal, ¿no? Eso porque para crear un nuevo sentido común, para crear una hegemonía, eso es un elemento que tiene que ser realmente importante. Por eso es que yo insisto tanto sobre el papel de los afectos comunes, de las pasiones, que uno no puede entender la política sin dar importancia a eso, y me parece que es un campo en el cual la izquierda en general está absolutamente no a la altura. Bueno, pensamos ahora con cosas un poquito más directamente políticas, aunque espero que se hayan dado cuenta que todas mis relaciones anteriores también tienen una visión política. Para aquellos que quieren contribuir a una política radical de confrontación contrahegemónica con las instituciones neoliberales, aunque creo que probablemente es el objetivo de muchos de ustedes acá, no de todos, yo no supongo que sea de todos, pero bueno, seguramente es el mío. Creo que una tarea importante para esos consiste en cultivar una pluralidad de prácticas destinadas a erosionar los afectos que sostienen la actual hegemonía neoliberal. Dichas prácticas deberían apuntar a promover afectos comunes que desafían el modelo de sociedad existente. Porque, como lo señalaba Spinoza, y acá quiero hacer una anotación sobre Spinoza, porque en realidad hay mucha gente ha notado que hay cosas en común entre Spinoza y Freud. La idea del conatus en Spinoza y la idea del libido en Freud van exactamente en la misma dirección. Yo creo que uno, es un trabajo que yo hice aparte, no tengo tiempo de desarrollar eso acá también, pero en Spinoza encontramos muchos elementos que nos permiten pensar justamente la movilización de afectos comunes, ¿no? Y Spinoza decía una cosa terriblemente injusta, y que va completamente en contra de la perspectiva racionalista, de un afecto solo puede ser desplazado por un afecto opuesto, que es más fuerte que el afecto que se pretende reprimir. Es decir, que no es a través de razonamientos, digamos, teóricos que uno va a oponerse a unos afectos. Hay que crear otros afectos que sean más fuertes. Es decir, otra forma de identificación. Me parece que eso tiene que ser absolutamente crucial cuando uno piensa en la política contrahegemónica. Una política contrahegemónica necesita la creación de un régimen diferente de deseos y afectos, con el fin de generar una voluntad colectiva sostenida por afectos comunes orientados hacia la promoción de otro tipo de relaciones sociales. Eso es lo que entiendo por esa movilización de las pasiones. Y considero que uno de los problemas fundamentales de los movimientos que se definen como de izquierda es su incapacidad de reconocer el papel crucial
que juega esa movilización de las pasiones en la política. La falta de comprensión de la dimensión afectiva en los procesos de identificación es, desde mi perspectiva, una de las razones principales por las cuales la izquierda, encerrada en su marco racionalista, es incapaz de aprender la dinámica de la política. Y eso es una cosa que me preocupa muy particularmente. Y todo mi trabajo sobre el populismo es justamente va en esa dirección, porque yo creo que hay que reconocer que, desgraciadamente, los partidos populistas de derecha entienden mucho mejor esa dimensión. Y eso explica su éxito creciente. Por cierto, esos partidos han logrado en muchos países fomentar nuevas formas de identificación colectiva alrededor de la noción de pueblo, un pueblo que, claro, está construido sobre la base de una frontera que excluye los más desfavorecidos. Y por eso, en realidad, va a llevar a la restricción de la democracia en vez de su radicalización. Pero la manera de luchar, eso es el tema principal de mi libro Para un populismo de izquierda, la manera de luchar contra esos movimientos no es acusándolos de populismo, ¿no? Condenarlos porque hacen recurso a los afectos y declarar que la política democrática tiene que ser basada exclusivamente sobre argumentos racionales, que es necesario eliminar las pasiones de la política. Se está oyendo mucho de esas cosas hoy día en Europa, dentro de la llamada izquierda, la izquierda entre comillas, como dicen los españoles, que justamente la manera cómo vamos a enfrentar ese populismo de derecha. No entienden en absoluto el papel de los afectos, al contrario, dicen no, hay que dejar eso de lado. Y creo que no hay duda que tal actitud, ¿no?, de la izquierda frente al populismo de derecha constituye el obstáculo central en la elaboración de una estrategia que permita salir de la crisis que afecta hoy al neoliberalismo, ¿no? Y salir de una manera justamente que va a permitir una radicalización de la democracia y no una restricción. El objetivo de ese populismo de izquierda tiene que ser la construcción. No hay que criticar relaciones, la necesidad de crear un pueblo, sino, claro, pero hay que construir otro pueblo. No hay que decir, no, pero eso son unos nacionalistas retrógrados. No, hay que entender que, como Freud decía, la identificación nacional tiene un papel, fuerza libidinal importantísima. Eso uno no la puede negar, no, hay que ser como quisiera haber más identidades postconvencionales. Simplemente hay que construir otro pueblo, movilizar otros tipos de afectos. Y me parece que para mí es absolutamente evidente que el objetivo tiene que ser la construcción de otro pueblo, la creación de una voluntad colectiva diferente, de un nosotros, alrededor del cual se cristalicen afectos dirigidos a profundizar la democracia. Por eso defiendo la tesis de que para luchar eficazmente contra el populismo de derecha, lo que hay que hacer es promover un populismo de izquierda. Ese el desafío para una estrategia populista de izquierda es la construcción de un pueblo en torno a un proyecto que aborde y que articule, digamos, en una cadena de equivalencia, concepto que desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista, que articule la lucha contra diversas formas de subordinación alrededor de cuestiones relativas a la explotación, a la dominación y a la discriminación. La cadena de equivalencias, mientras de la cual tiene que ser constituido ese pueblo, debe consistir en articular las luchas de la clase obrera con las luchas de las feministas, de las antirracistas, toda la cosa del colonialismo, las luchas ecológicas, es decir, todo eso, crear una cadena de equivalencia,
crear un pueblo que justamente, un nosotros, una voluntad colectiva que articule esas distintas luchas, ¿no? Eso es el objetivo que uno tiene que hacer para luchar contra el populismo de derecha que va al contrario, limitar el pueblo a los nativos, una cosa nativista, bueno, eso es el peso fundamental. Claro que hay que ver que tampoco se puede a esa cuestión dar unas soluciones, unas recetas. La cadena de equivalencia mediante la cual va a ser construido un pueblo va a depender de circunstancias históricas, va a ser distinta según las distintas coyunturas. Y su dinámica no puede ser determinada aisladamente de toda referencia contextual. No existe un modelo, ¿no?, que vaya a ser que aplicar, que de cómo se va a ocurrir esa situación, ni un destino final. Quiero también insistir mucho sobre eso, ¿no? Porque la radicalización de la democracia, bueno, evidentemente lo que se trata de es crear una voluntad colectiva cuyo objetivo es la radicalización de la democracia. Pero si uno habla de radicalización de la democracia, uno no puede decidir de antemano cómo se va a hacer, porque eso no es democrático. Hay que dejar a las fuerzas políticas, a los movimientos sociales, y hay que permitirles de crear las condiciones para que desarrollen ese proyecto. Pero sin decir, no es como desgraciadamente ciertas personas piensan, el socialismo, ya sabemos dónde hay que llegar, ¿no? Y no sabemos dónde vamos a llegar. O sea, lo que sabemos es que queremos es ir creando condiciones para que se radicalice la democracia. Pero eso va a ser distinto según las distintas condiciones. Lo importante, diría yo, es que la radicalización de la democracia sea el significante hegemónico alrededor del cual se van a articular esas diferentes luchas que van a constituir el pueblo, que es el pueblo de un populismo de izquierda. Muchas gracias por su atención. ¿Contesto desde allá o desde acá? ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Se ha ido llenando más el auditorio. Tenemos casi llena este hermoso auditorio. Nos están llegando las preguntas. Hay unos papeles que están circulando. Lamentablemente no podemos abrir el micrófono, pero empezamos con algunos comentarios, preguntas. Jorge, un servidor, en que van llegando las preguntas. Y adelante, Jorge, si quieres. Gracias, John. Muchísimas gracias, Chantal Mouffe, por esta brillantísima conferencia sobre su pensamiento y sobre la manera de enfrentarse justamente al modelo neoliberal. Tenemos muchísimas preguntas del público. Creo que vamos, sobre todo, a tratar de irles dando cauce. Entonces, haría un solo comentario y una sola pregunta, tratando de aterrizar todo lo que usted ha dicho, todo su brillante y rápido resumen de su pensamiento al caso mexicano. Me da la impresión, y quisiera sobre todo sus comentarios en torno a ello, cómo precisamente creo que una de las causas principales del triunfo del movimiento y del presidente López Obrador tiene que ver con haber entendido esta concepción exactamente de lo político a la que usted se refiere. Es decir, una concepción antagónica en donde la lucha era frente a una hegemonía tratando de crear otra y en donde es el populismo de izquierda justamente tratando de enfrentarse a la manera como los regímenes neoliberales terminaron en los últimos años manteniendo este mismo sistema hegemónico en México. Creo que pocos políticos han sido tan capaces de percibir justamente esas pasiones y esos afectos como Andrés Manuel López Obrador mientras era candidato. Creo que precisamente el triunfo tan espectacular frente al modelo anterior derivaba de esa articulación precisamente de cómo desmantelar el sistema hegemónico anterior
cómo utilizar afectos y pasiones nuevos, cómo ir construyendo una nueva forma. Y creo que eso es el motivo de un triunfo tan holgado y de un entusiasmo cívico tan amplio en el triunfo. Sin embargo, ya como gobierno empiezan a cambiar las cosas y uno se pregunta si en realidad la lucha hegemónica es posible solo hasta la campaña y al triunfo, y si luego es posible para un populismo de izquierda mantenerse, o si incluso ya en el gobierno se vuelve casi imposible hacerlo. Y lo vemos justamente con la manera como se han revertido muchas de las causas principales que articulaba López Obrador en campaña como populismo de izquierda, en la concepción de usted, frente a lo que está haciendo ya como gobierno. Pensemos simplemente en unas cuantas cosas. Mientras que sí, sin duda mantiene lo que está en el centro de sus intereses y que lo lleva al poder, esencialmente la lucha contra la desigualdad y particularmente contra la desigualdad económica, además de la lucha contra la corrupción, como dos bases centrales que siguen siendo los principales sostenes todavía, creo, de su acción política. En cambio, en casi todas las otras cosas, termina por plegarse de alguna manera u otra a la hegemonía anterior. En términos económicos, termina por volverse a defender el mismo modelo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio México-Canadá en condiciones similares, en algunos puntos peores, en otros mejores, pero no demasiado distintas. En el caso de la migración, frente a una política claramente populista de izquierda al inicio del gobierno y durante la campaña, termina por subordinarse al populismo de derecha de Donald Trump, que impone una política de cierre de fronteras. Una idea de populismo de izquierda en campaña que era justicia transicional y un cambio en la política de seguridad para en el gobierno cambiar a una política básicamente de militarización semejante a las anteriores. Y en términos ecológicos, incluso en campaña, lucha contra el modelo hegemónico y en cambio ahora proyectos que no parecen tener como prioridad justamente la lucha ecológica. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de gobierno deriva de una campaña que sin duda es de populismo de izquierda y que lucha contra lo hegemónico, pero que en el gobierno, en muchos momentos, termina por sucumbir a ese mismo régimen hegemónico previo contra el que se luchaba? Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante. Bueno, yo en realidad no conozco suficientemente la situación en México para poder apreciar, pero una cosa que quiero clarificar acá, que es a nivel conceptual, porque yo en realidad cuando utilizo el término, yo insisto, por ejemplo, en mi libro no soy una especialista del populismo y mi intención no es de hacer una teoría del populismo, insisto de que es una intervención, mi libro política, en la acción partisana, en una coyuntura particular que es la coyuntura, digamos, del existiendo hoy día en Europa Occidental, ¿no? Porque hay una crisis del neoliberal, de la hegemonía neoliberal. Y entonces es una crisis que puede abrir campo o a una solución, digamos, de tipo autoritario, que es una solución que si gana el populismo de derecha, o al contrario puede ser algo que permita recuperar y radicalizar la democracia. Pero el populismo de izquierda, no solamente de izquierda, el populismo es una, no es, como dice Néstor Laclau, y estoy completamente de acuerdo con él, bueno, no es una ideología, no tiene un contenido programático específico, no es un régimen, eso me parece que es muy importante. Es decir, el objetivo de un movimiento populista no es de establecer un régimen populista, no hay algo así como un régimen populista. Es decir, el momento populista es lo que se trata es de crear una voluntad colectiva para hacer, ¿cómo diría yo? Es siempre en la conjuntura determinada para permitir una ruptura hegemónica. Eso es el objetivo. Una ruptura hegemónica que va a romper con poner fin a la. No completamente, estoy bien de acuerdo con uno. No es que llegue al poder y dice acabamos con el neoliberalismo. Yo a veces tengo
discusiones con amigos así marxistas, más que ellos dijeron que hay que abolir el capitalismo. Yo me dije, uno no va a abolir el capitalismo. No es que uno puede abolir la pena de muerte, pero uno no puede imaginar a un gobierno que llegue y diga, vamos a abolir el capitalismo, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que no haya que luchar para... Pero hay, hay un término que de un autor, Eric Colin Wright, es un filósofo marxista de inspiración de Estados Unidos, desapareció recientemente. Él tiene una expresión que a mí me gusta mucho. Él dice, hay que erodar el capitalismo, erodar. Y eso consiste, va muy bien, erosionar el capitalismo. Y eso es exactamente lo que Gramsci, uno puede traducir eso en términos de Gramsci, de guerra de posición, ¿no? Uno va a ir así y entonces, bueno, por ejemplo, no se trata que los que... pero tampoco, ¿cómo les puedo explicar? No se trata para un movimiento populista cuando llega al poder, o aún si no llega al poder, su objetivo tiene que ser justamente permitir que se desmorone la hegemonía neoliberal y crear las bases para otra hegemonía, pero crear las bases solamente, porque la hegemonía no es una cosa que uno establece, es una cosa que se va, digamos, justamente haciendo a través de una guerra de posición. Entonces hay que ir a erosionar, dice la palabra, erosionar varios. Además, la hegemonía neoliberal, bueno, hay distintos nodos, ¿no? Se establece en el judicial, en la educación, y uno tiene que luchar a todos esos niveles. Pero lo que se trata es justamente romper. Se puede romper con un cierto tipo de lógica, pero y entonces y empezar justamente, por ejemplo, a tratar de poner en marcha otra lógica. Por ejemplo, es evidente que tampoco se puede de un día para otro decir, bueno, el mercado ya no, pero se puede ir, bueno, ¿dónde vamos a atacar la cuestión del mercado? ¿Qué tipo de instituciones vamos a tratar de hacer para justamente erosionar el papel del mercado? Y me parece que eso es muy importante, que uno ve, por ejemplo, estoy pensando, precisamente el caso de tratando de aplicar eso a México, que me parece que podría, bueno, en primer lugar, yo no creo que se trate de establecer un régimen populista. O sea, para mí no existe eso. Pero crear las bases para un proyecto distinto que va a permitir radicalizar la democracia. Y, por ejemplo, me parece que hay ciertas reformas que son muy importantes en algunos campos, bueno, no sé cuál es la situación acá de nuevo, pero digamos, es evidente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es mucho más claro, ¿no? Porque, por ejemplo, romper con el dominio del mercado en la educación, romper con el dominio del mercado en la salud. Todo eso, bueno, esas son batallas, digamos, puntuales que uno puede hacer, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, eso me parece que hay dentro de las batallas importantes, algunos, hay que ver cuáles son los puntos donde realmente los puntos fuertes de la hegemonía neoliberal, y por eso entiendo la cuestión principalmente del dominio del mercado y tratar de transformar esas instituciones, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es una cosa que yo no sé si Morena está tratando de hacerlo acá, pero eso no es una cosa que de un día para otro va necesariamente a aparecer como muy evidente, ¿no? Lo que, lo que hay que ver es si es en qué dirección va eso. Si uno trata justamente de undermine, se dice en inglés, socavar las instituciones, digamos, del neoliberalismo y tratar, bueno, es una guerra de posición, insisto mucho sobre eso, pero insisto mucho porque también hay mucha confusión sobre eso.
el objetivo de una estrategia populista de izquierda no es de establecer un régimen populista de izquierda, eso no existe, pero es para crear las condiciones para un nuevo tipo de hegemonía que se va a llamar, por ejemplo, y eso insistía cuando decía, no hay dirección impuesta. Es eso, los partidos, digamos, populistas de izquierda, que yo más o menos conozco un poco, que el Labour de Corbyn, desgraciadamente no le fue mal, pero su objetivo, bueno, era definitivamente, ellos seguían una estrategia populista de izquierda, pero su objetivo en realidad era de establecer condiciones de un socialismo democrático, ¿no? La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, el objetivo es establecer lo que llama el ecosocialismo. En el caso de Podemos, era, bueno, ellos en algún momento hablaron de una cuarta de socialdemocracia. Es decir, nunca se plantearon que vamos a establecer un régimen populista, ¿no? Sino forma. Pero lo que hay en común en todos esos proyectos es cómo se va a democratizar las relaciones sociales, ¿no? Pero no y eso va a tomar formas muy distintas según los países, según las tradiciones y según también las cadenas de equivalencia que se van a establecer. Pues esas cadenas de equivalencia tienen que partir de las luchas que existen en algún momento. No es una cosa que se resuelve a nivel teórico. Es a ver cuáles son los movimientos sociales y entonces tratar de federarlas, ¿no? Así que, sí, no es una cuestión que necesariamente, bueno, más acá, por ejemplo, hace que año y medio que está Morena en el poder, sí, bueno, también hay que tener un poco de paciencia, ¿no?, para ver, pero... Muchas gracias, Chantal. Caigo un poquito en la provocación de Jorge, si me lo permiten. Ay, Dios mío, yo sí veo señales muy claras de que la lucha sigue. Por supuesto que llegar al gobierno, gobernar, es muy distinto que hacer campaña. Pero que se mantiene un espíritu de lucha y de transformación, no solamente discursiva, sino en la acción, pues sí. Hay una lucha frontal en contra de la corrupción. El Estado ya no sirve solamente para ayudar a los cuates y los amigos, sino para defender la cosa pública. Se acabó la censura en los medios de comunicación. Se acabó la represión. A ver, denme un caso de censura, colegas. Uno. ¿Quién? ¿Loret de Mola? No hay un caso de censura de gobierno, uno solo. El presidente establece un diálogo, un debate agonista con los medios de comunicación. Hay un debate todos los días, fuerte y frontal, con medios que... déjame hablar, sí, un segundito. Seamos agonistas, pero no antagonistas, ¿no? Como dice nuestra invitada. No hay represión de los movimientos sociales, no hay presos políticos. A ver. No vamos a gritar, señores. Un momentito. Hay una transformación absoluta en las relaciones. Mira, al parecer algunas personas no vienen a escuchar, sino a interrumpir. Si me permiten un segundito, acepto que caigo en la provocación del doctor Volpi. Creo que todos nos merecemos un diálogo democrático y participativo. ¿Sí? ¿Por qué no pasamos entonces a las preguntas para un sí poquito? No, déjame terminar. Tengo que terminar mi intervención porque no me quieren escuchar. Mira, qué interesante. A ver, permitamos un segundo la réplica de John,
justamente en este espacio democrático. Y luego leamos las preguntas para que Chantal... Sí, hay muchas preguntas interesantes. Tenemos tiempo. Yo creo que nadie nos está apurando. Aquí está el director de Fusión Cultural. Creo que nos permitirá un debate, un diálogo pleno. Creo que justamente lo que se trata, la invitación de la invitada, es que para que la democracia sobreviva necesitamos espacio de debate, discusión, intensos y plurales. Así que a mí me parece, bueno, sí, el aplauso así de este lado, sí, vamos, vamos. Entonces, se combate la corrupción, se acaba la represión, se acaba la censura, se transforma de manera absoluta las relaciones internacionales, el papel de México hacia América Latina se ha cambiado de manera drástica. Si no fuera por México, si no fuera por la nueva política exterior de México hacia Sudamérica, estaría muerto hoy Evo Morales. Habría una guerra civil sangrienta en Venezuela y no habría defensa de la soberanía de nuestro país. Las privatizaciones se acabaron, los programas sociales se fortalecen y se construyen hospitales y escuelas. La lucha sigue y yo creo que esto es justamente lo que nos invita a reflexionar la autora. Sobre la posibilidad de que precisamente desde el Estado, no son estrategias meramente electorales de lo que ella está hablando. El ejemplo del populismo de derecha que nos ofrece la doctora Mouffe es Margaret Thatcher, como una persona que llegó no solamente a gobernar, sino desde el gobierno construir una nueva narrativa de transformación social y política. Y esto es lo que está intentando hacer el presidente hoy. Que él tenga éxito al final, no sabemos, pero se enmarque dentro de este esquema. Lo fascinante es esta idea del populismo que ella nos ofrece. La gente dice que el populismo viola y ataca las instituciones de la división de poderes. Lo que dice Chantal Mouffe es que todo lo contrario. El populismo revitaliza y dinamiza esa misma división de poderes, esa misma democracia participativa. El populismo no es antiliberal, antiinstitucional, sino pro-democrático. Y quienes ven cualquier cosa que cambia esas formas tecnocráticas neoliberales de hacer política como populismo, la descalifican. Por ello, ellos son los que están perdidos porque están en una estrategia defensiva. Y lo que ellos nos invitan a hacer es justamente hacer una estrategia ofensiva, constructiva, transformadora de la política, porque si no, vamos a perder lo básico, que es el consenso democrático. Si la política se vuelve tecnocracia aburrida, centrismo radical, vamos a perder la democracia misma. Esa es la invitación que nos hace la doctora y también es la invitación que nos hace no solamente el gobierno progresista de México, sino también esta ola de gobiernos progresistas que tuvimos en Sudamérica y que hoy está en Argentina, que están buscando reconstruir lo político de acuerdo con estas líneas que nos ofrece, que insisto, rescata la idea de la democracia, no lo busca acabar, porque esa división en democracia y populismo es lo típico. Yo tengo... sí, un aplauso. Mi pregunta. Hay un tema ausente que no has abordado directamente, pero es un tema candente en esta universidad y en el país, que es el del feminismo. Hoy estamos viviendo un activismo muy fuerte en el país, en la universidad, que se inserta dentro de una ola internacional en la materia. Algunos ya hablan sobre este eje, como el eje articulador de una nueva revolución mundial que también puede reconstruir los sentidos de la democracia. Y mi pregunta para ti sería eso, ¿ves esa potencial revolucionaria en el movimiento feminista? Cuando me refiero a revolucionario, me refiero a más allá de solamente sus propias causas, sino que es capaz de generar una transformación más allá en todas las estructuras de las sociedades, o
no lo ves con ese potencial hoy, o en todo caso, cuáles serían las diferentes vías de desarrollo del movimiento feminista que podrían permitir su éxito en su causa, pero más allá de eso, transformar las sociedades en general. Bueno, contesto eso, sí. Mire, yo creo que, de nuevo, uno no puede dar una respuesta general a eso porque depende mucho de... No hay el feminismo, hay varios tipos de feminismo. Y los casos que yo conozco bien, que son el caso, digamos, de España, de Argentina, es un tipo de feminismo muy, muy distinto que lo que... Yo estoy acá desde hace 2 días, ¿no? Así que tampoco, pero yo digo cosas... Sí, es muy distinto lo que pasa acá con ciertos grupos feministas. Uno no ve eso en Argentina y no ve eso en España, que es un movimiento feminista completamente distinto, porque hay que darse cuenta que, y eso tiene que ver mucho con la perspectiva anti-esencialista que Ernesto y yo desarrollamos en Hegemonía Estatal Socialista, decir que todo es una cuestión de articulación. El feminismo, no existe el feminismo, pero existen formas distintas de articular de la defensa de algunos intereses. Por ejemplo, acá quiero, para que ustedes entiendan más claro, hacer una analogía con la ecología. Bueno, la ecología, hoy día hay una lucha hegemónica muy fuerte para ver, les decía a mediodía, hoy día en Europa todos los partidos se dicen ecologistas, pero construyen la ecología de una manera completamente distinta. Hay una ecología autoritaria, hay una ecología de capitalismo verde, y eso justamente depende mucho de cómo se articula. Y yo no diría que, bueno, yo por ejemplo, y como también lo dije, yo estoy defendiendo un proyecto ecológico bajo el modelo del Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez, que justamente quiere articular la lucha, digamos, para la defensa del planeta con la lucha contra las desigualdades. Pero hay otras formas de ecología que no son... Uno, es una cuestión, uno que toma una decisión, es partisano, como que, de qué lado se va a crear, cómo va a construirse, digamos, cuál es el adversario, ¿no? Y me parece que pasa lo mismo con el feminismo. El feminismo se construye a distintas formas de feminismo, según que uno construye que el adversario es el hombre en tanto que hombre, o si es un feminismo liberal, un feminismo... Y entonces, bueno, en algunas depende de cómo se articula en distintos países. Y evidentemente, yo el tipo de feminismo que yo encuentro, digamos, compatible con un proyecto de... bueno, una estrategia, perdón, prefiero terminar populista de izquierda, es evidentemente un tipo de feminismo que va a articular no solamente las luchas, digamos, que tienen que ver más específicamente con las demandas de las mujeres, con otras luchas de otros grupos subordinados. Y eso es lo que yo entiendo, veo como particularmente interesante en Argentina y en... En España, por ejemplo, en Argentina, cuando hay esas demostraciones, digamos, masivas, ¿no? del pañuelo verde, pero el pañuelo verde no es únicamente, es evidentemente una lucha para el aborto legal, pero no únicamente. Ellos también están defendiendo las luchas de los obreros, las luchas, eso me parece que es una lucha que articula la lucha feminista con otras muchas luchas democráticas. Y entonces, bueno, eso es el feminismo que a mí me parece que compatible con un proyecto emancipador. Me parece preocupante, digamos, pero no, de nuevo, no conozco suficientemente la situación acá, pero es un poco inaudito en realidad. Es ese tipo de que, feminismo, no sé cómo clasificarlo, que uno que existe hoy día en pequeños grupos en México, yo no lo veo en ninguna otra parte. ¿Sí? No sé, porque había que tratar de examinar por qué será eso, pero evidentemente más bien
digamos que hay ciertas formas, de la misma manera que hay formas de ecología que pueden ser formas que van en contra de lo que podría ser un proyecto, digamos, realmente de una hegemonía que radicalice la democracia. Y también puede haber formas de feminismo que van en contra de un proyecto de radicalización de la democracia. No sé si es el caso acá, pero bueno, hay que ver que existe esa posibilidad, ¿no? Muy bien, otros temas. Aquí una pregunta de Enrique Iturralde, de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahí está. Actualmente en las redes sociales digitales existe una gran polarización social. Son sitios como Twitter y Facebook unos pozos de odio, perdido en un callejón sin salida, o también esa polarización digital basada en ataques e insultos puede abonar a una democracia. Es la pregunta. La pregunta es eso. Si estos sitios son un callejón sin salida, o también esa misma polarización digital, ese agonismo digital, puede ser también un abono para la democracia. Y segunda pregunta, ¿desconectarse de las redes o confrontar a esos ataques? Es la idea, separarse de las redes o participar en ese debate, porque eso nos fortalece, al final de cuentas, aunque sea muy, muy fuerte y agonista. Bueno, acá debo confesarles que yo no tengo ni un smartphone, no estoy en Facebook, no hago with Twitter, no hago nada de esas cosas, porque justamente mi estrategia ha sido no meterme en eso, pero yo reconozco que no todo el mundo puede seguir, que tengo un privilegio de poder hacer eso, pero hay una cantidad de gente que por trabajo mismo tiene que meterse, ¿no? Así que, pero definitivamente, la respuesta a la primera pregunta, no es en absoluto una lucha agonista lo que tiene lugar a través de y no es una polarización, es que, momentito, la polarización, no toda polarización es una polarización, digamos, que tiene un carácter emancipador, ¿no? Uh-huh. Y me parece que el tipo de manera como se construye la polarización en las redes sociales no es en absoluto una cosa que permite un debate agonista. Uh-huh. Al contrario, me parece que lo que es preocupante es que, y eso me parece que ha sido una consecuencia muy, muy negativa de las redes sociales. Creo que yo reconozco que hay aspectos positivos también, que por ejemplo, muchos de los movimientos de las pasas, movimientos sociales, es decir, de luchas, el hecho de poder comunicarse es muy importante. Pero por otra parte, también, es decir, ha llevado a que la gente viva una especie de pequeño, una bulle, ¿te entiendes lo que me dice eso? Burbuja, ¿no? Entonces ya no comunica sino con gente que piensa exactamente con él. Antes, por ejemplo, uno de alguna manera estaba más expuesto a puntos de vista distintos cuando leía los periódicos. Ahora no, la gente ya únicamente recibe noticias de gente que piensa lo mismo, se va reforzando los prejuicios. Eso me parece que es una cosa realmente muy negativa. La cosa es que, bueno, ¿qué se puede hacer? Es complicado, porque desgraciadamente las redes sociales están allá para mantenerse. Tratar de utilizarlas de la manera, digamos, más posible para desarrollar la democracia, para tratar. Porque también hay ciertas maneras, hay ciertos grupos de WhatsApp, por ejemplo, que la gente lo utiliza para tener un real diálogo, ¿no? Así que es que no es fácil decir blanco o negro, se puede utilizar, pero es cierto que desgraciadamente en la situación actual, bueno, de nuevo no sé bien la situación de acá, pero hay una tendencia a utilizar eso para polarizar, pero en un sentido que no es en absoluto una polarización de tipo agonista. Muy bien. Mónica García Contreras, Universidad Pedagógica Nacional. Levanta la mano. ¿Podría hablar del papel del arte en la construcción de nuevos frentes contrahegemónicos? El arte. ¿En qué ha fallado el? Otra segunda pregunta. La primera es sobre el tema del arte. Construir. Ya sobre eso podría hablar una hora o dos horas, porque es un tema que me interesa mucho, sobre el cual he escrito justamente.
Bueno, yo no he tratado de eso en, esa, en muchas de las charlas que doy. Yo hablo justamente de la importancia de las prácticas artísticas en la lucha contra hegemónica, porque yo creo que las luchas, porque eso tiene que ver mucho con mi interés en los afectos, ¿no? Yo creo que justamente el campo de las prácticas artísticas es un tiempo que moviliza los afectos, ¿sí? Entonces, y es un campo en el cual se van creando formas de identidad. Por ejemplo, es una cosa que es mi reflexión allá es muy gramsciana, en el sentido que Gramsci muestra cómo el nivel de la cultura es un nivel, digamos, donde se va creando un sentido común. Yo creo que, y eso era evidentemente verdadero ya para Gramsci, antes de Gramsci, pero hoy día, en las condiciones del capitalismo post-fordista, todavía más es importante esa lucha. Porque se va justamente cuando hay que crear un régimen distinto de afectos. Me parece que en algún momento de mi charla hacía referencia a eso, ¿no? Y, bueno, el campo de las prácticas artísticas es un campo muy importante para crear régimen de afectos distintos. Si no, no, yo soy absolutamente... y, bueno, también... yo me paro acá porque si no me lanzo en una cosa muy larga, pero bueno, en mi libro Agonística tengo todo un capítulo sobre las prácticas artísticas y también tengo pocas páginas donde hablo de eso en el libro Populismo de Izquierda, porque yo creo que para mí es uno de los campos realmente muy importantes para ir llevando a cabo la lucha contra hegemónica. Muy bien. Daniela Flores, de Notimex, periodista. ¿Cuáles son las debilidades del populismo de izquierda que le han impedido consolidarse como proyectos dominantes y de larga duración en la democracia? Supongo que están hablando de Sudamérica, ¿no? Los gobiernos que por qué no lograron consolidar. ¿Cuál es la autocrítica? Pues así esa visión que... no los ha permitido continuar. Sí, mire, uno no puede contestar en abstracto a eso. Yo que uno tiene... bueno, hay una cosa que podría decir, porque eso es una cosa con la cual he estado reflexionando, poco justamente el caso de América Latina particularmente. En el caso de Argentina, el hecho de que, pero tiene que ver una gran discusión que seguramente ustedes están al tanto de eso, porque sobre los papeles de las clases medias, ¿no? Y el hecho de que hay gente que dice que, bueno, es un círculo vicioso de alguna manera que el populismo de izquierda saca a la gente de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, eso. Populismo de izquierda, hablamos más bien de movimiento nacional popular, ¿no? Porque no hay ninguno de esos movimientos que se presenta como populismo de izquierda. Porque la cuestión acá es que quiero insistir, es una estrategia. Entonces, uno tiene que, por ejemplo, la France Insoumise no se presenta como un partido populista de izquierda. De la misma manera, el Labour de Jeremy Corbyn no se presentaba como movimiento, pero ellos ponían en práctica una estrategia de populismo de izquierda. Eso, por eso insisto mucho. Bueno, pero entonces, digamos yo que en el caso de Argentina, claramente la Cristina Kirchner y el Kirchner era la estrategia del populismo de izquierda. Pero en general, esos de régimen nacional popular, ¿no? Tienen en común favorecer las clases, digamos, realmente más pobres, sacarles de la pobreza. Pero entonces dicen, bueno, pero el problema es que una vez que esa gente ya se llegó a ser una especie de clase media baja, quieren más, ¿no? Y entonces empiezan a votar por los partidos más bien de derecha, porque se identifican más con eso. Y entonces yo he oído muchas veces la gente decir, bueno, pero allá de ese problema no vamos a salir, porque ayudamos a esa gente y después nos votan en contra. Yo creo que después de haber un poco examinado el caso de Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Brasil, seguramente, un poco uno de los problemas que ha habido
de esos regímenes es que la manera como ellos han actuado respecto de las clases populares ha sido dándole la posibilidad de acceso al consumo, ¿no? Entonces, sí, pero entonces, bueno, una vez que uno llega a un cierto nivel de consumo, uno quiere más. Y lo que pasó, evidentemente, en América Latina es que, como cambió la situación económica, que las commodities empezaron a tener, bueno, ya el papel redistributivo de esos gobiernos no era lo mismo que antes. Entonces, la gente empezó a decir, pero lo que eso me parece es porque realmente no han construido una hegemonía. Porque lo que hay que hacer, y eso me acuerdo ya haber tenido bastante tiempo de discusión con unos amigos en Brasil, que decía, el problema del PT de Lula es que no construye nuevas formas de identidad en tanto de que ciudadanos construye formas de identidad que son más, bueno, de tipo consumerista, ¿no? Y entonces eso, claro, eso les expone realmente a reacción. Uno quiere más, entonces, mientras que si uno realmente, y eso me parece que tiene que ser una cosa muy importante para partidos, digamos, de no simplemente tener una actitud un poco clientelista, porque puede haber un clientelismo de populismo, decía también, uno le da a los otros, y dice, vote por nosotros y nosotros le vamos a dar eso. No, hay que también, digamos, crear nuevas formas de identidad ciudadana. Entonces, ya eso va a crear condiciones que van a ser mucho más difícil para un partido, digamos, de derecha, darle la vuelta a la porquería. En la medida en la cual uno le da derechos a la gente, le da formas de participación, uno no los puede simplemente comprar ofreciéndole más. ¿Ves? Yo creo que eso es una cosa que, y solo he hablado con mucha gente en América Latina, que ha habido una falla entre los distintos gobiernos nacional popular, de no haber puesto suficientemente el acento sobre la construcción de identidades ciudadanas y de haberse limitado a un modelo, digamos, de darle una situación de consumo, pero que es muy importante sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Pero también uno puede sacarlos de la pobreza dándole una forma de identificación ciudadana. O sea, me parece que las cosas tienen que ir juntas. Muy bien. Alejandro Aguilar, de la UNAM Colmex. Es pregunta, la construcción del antagonismo por medio del chivo expiatorio, comúnmente el migrante, ha primado sobre el antagonismo pedagógico del populismo de izquierda. Es una pregunta que sí, y luego segundo, remate. ¿Significa esto que la lógica política del populismo de extrema derecha es ontológicamente superior a la del populismo de izquierda? Honestamente no entiendo esa pregunta. A ver, ¿qué es esa cosa? Está diciendo que hay... No, pero del antagonismo. El antagonismo, o sea, hay un antagonismo de derecha, ¿sí? Que se desquita con los migrantes. El antagonismo se puede construir, ¿no? Pero había la segunda parte de la cuestión sobre el antagonismo, ¿qué? Sí, o sea, está contrastando los dos populismos, dos antagonismos, ¿no? Uno de derecha que se va contra los migrantes, ¿no? Y otro que es uno pedagógico, que es más de izquierda. Yo no entiendo qué es esa cosa de antagonismo pedagógico. Está aquí el autor Alejandro Aguilar. La pregunta es con respecto a la diferenciación ontológico. Él dice, le da la impresión que el populismo de derecha tendría más autenticidad que el populismo de izquierda. Un poco es la provocación, yo entendí. Y más efectividad, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada que ver con el ontológico. Porque decía, lo que sí es a nivel ontológico es la existencia del antagonismo. Pero ese antagonismo se construye al nivel óntico de distintas maneras. Claro. Es decir, el populismo de derecha es una manera
un tic de construir y el otro, así que no, no, la cuestión odontológica no tiene nada que ver con eso. ¿Qué, qué es más difícil decir organizar, crear una voluntad colectiva alrededor de, digamos, los valores que promueve, sí, es cierto, es porque es más exigente, más exigente. El problema es que el populismo de derecha puede utilizar demagogia, puede utilizar, eso es una cosa que el populismo de izquierda no puede hacer. Más fácil. Populismo de, sí, el populismo de esa tiene que hacer o presentar un proyecto, por ejemplo, de nuevo, para volver al ejemplo francés, que es el que conozco bien también. Marine Le Pen pretende, bueno, ella es muy buena cuando se trata así de movilizar, pero cuando se viene a proyecto, bueno, salimos de la Unión Europea y todo va a andar bien. En realidad, ella, bueno, no sé lo que se conoce acá de la política francesa, pero el debate que tuvo lugar en la segunda vuelta entre Macron y Marine Le Pen fue una cosa calamitosa para Marine Le Pen, porque evidentemente cuando se trataba de discutir de economía, ella no tenía una idea, decía, mientras que Macron es una persona, bueno, que está construido. Y eso es el problema. Evidentemente, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon y la France Insoumise tienen que presentar un proyecto que aparezca a todo el mundo como una cosa posible. ¿Ves? Y es más difícil, evidentemente, sí. Eso no tengo la menor duda. Pero, bueno, eso de todas maneras me parece que en general es más fácil. Si no, decir, no tendríamos tantos gobiernos de derecha, claro, en el mundo. Aquí el, ¿no? La siguiente pregunta es un remate al anterior. Es de Arcadio Oliveros, de la Escuela de Antropología de la ENA. Ahí está Arcadio. ¿Cómo hacer operativo lo agónico en el actual contexto de ascenso de la extrema derecha, que se opera como un actor antagónico cuyo objetivo es aniquilar al otro? Por ejemplo, Vox en España, abiertamente fascista, y que incluso busca legalizar a partidos pequeños como el PNU y otros. O en el caso de México, con la derecha golpista. ¿Cuál es la derecha golpista? Acá no la conozco. México Libre, dice alguien del público, el PAN, dice otros, en fin. Bueno, no, mire, hay que ser un poco serio. Y yo creo que hay que tener cuidado porque eso es una cosa también que he discutido mucho y que estoy en parte central en mi argumento para un populismo de derecha. Hay una tendencia en la izquierda a considerar de que todos los oponentes son protofascistas o fascistas. Y bueno, y es muy fácil de... Bueno, yo no creo que Vox sea un partido fascista, realmente. Yo creo que de esos partidos, así que uno realmente... El único que para mí realmente, yo lo llamaría protofascista, es Bolsonaro. Bolsonaro claramente no es un populismo de derecha, es protofascista. Pero hay una tendencia en la izquierda a decir que el Front Nacional, la Casa Nacional es fascista. Que es muy fácil de ¿cómo se llama eso? De descreditar, ¿no? Lo fascista. Bueno, por la tarde, el seminario que tuvimos, discutimos eso. Y yo decía, por ejemplo, para mí, eso no digo que sea válido en todos los campos, pero muchos casos que yo conozco en Europa occidental, ha habido una correlación muy clara entre en el momento en el cual los partidos socialdemócratas se han neoliberalizado, han abandonado la defensa de los intereses de la clase obrera y la subida de los partidos, digamos, que yo llamo populistas de derecha. En Suecia, por ejemplo, fue clarísimo. En el momento en el cual, y eso que Suecia es el modelo en general de socialdemocracia, pero ya no lo es, ¿no? Realmente, desde buen tiempo. Pero, y el momento en el cual realmente se
neoliberalizaron los socialdemócratas, el momento en el cual el demócratas suecos empezaron a nacer. Y eso uno lo ve también en muchos otros partidos. Así que un argumento que yo defiendo es que los partidos socialdemócratas son en gran parte responsables del éxito de los partidos populistas de derecha, porque al haber abandonado defender los intereses de la clase obrera, han dejado el terreno libre allá para que vengan los partidos que dicen, bueno, pero nosotros le vamos y a decir también, no hay alternativa a la democracia, por culpa de la consecuencia de la globalización neoliberal, bueno, nosotros no podemos, realmente no hay alternativa, no. Y entonces, evidentemente, hay partidos que dicen, no, pero hay alternativa, nosotros vamos a volverle a dar al pueblo su voz, que ha sido, digamos, que le han quitado los élites. Eso, yo he trabajado particularmente sobre el auge del partido de Georg Haider en Austria, ¿no? Era absolutamente eso. El tipo de discurso de Haider era un discurso claramente de voy a volver a darle la democracia a los. Y entonces me parece que, y claro, que los otros, un partido neonazi, es que no tenía nada de neonazi el partido. Pero la izquierda, en vez de empezar a hacerse una autocrítica, a tratar de, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho mal para que esos sectores populares que tendrían que ser nuestros aliados se fueron? No, pero ellos, evidentemente, eso no lo van a hacer, esa autocrítica. Van a decir, como lo decía a mediodía, es el regreso de la peste marrón, es el modelo de como si fuera una especie de cataclismo que uno no puede. No, yo creo que por eso es que yo estoy muy crítica de toda esa gente que trata de automáticamente decir, no, eso es el retorno del fascismo. O sea, no, hay que tratar de entender. Y para mí, realmente, si la izquierda no entiende realmente las razones por las cuales hay los sectores populares. Mire, en Francia, por ejemplo, ahora es el Rassemblement Nacional, es el partido más votado dentro de las clases populares, de los obreros, y eso es el caso en muchas partes. Bueno, entonces, ¿que los clases populares, los obreros, se volvieron fascistas de un golpe? No, simplemente han sido abandonados por los partidos socialdemócratas y entonces algunos han sido susceptibles de ser influenciados por el discurso de los partidos populistas de derecha. No, entonces, si uno no entiende eso, no, es que no va nunca a ser capaz de parar el auge de los partidos populistas de derecha. Van ahí y en realidad esa tendencia a demonizarlos y todo eso les reforza. Porque ellos ven, sí, claro, esas élites, lo que nos desprecian. ¿No? Recuérdense, por ejemplo, el discurso de Larry Clinton, los deplorables, ¿no? Los deplorables. Bueno, entonces los deplorables van a decir, bueno, sí, somos los deplorables, vamos a. No, me parece que hay que tener una actitud muy, muy distinta respecto de eso. Hay que tratar de entender. Claro que no quiero decir que no haya gente que no sea realmente, digamos, perfectamente a tono con esos valores, pero yo estoy convencida que mucha de la gente que vota por esos partidos pueden ser ganados si uno tiene otro discurso, se trata de entender cuáles son sus problemas y le trata de convencer, por ejemplo, de lo que hace Jean-Luc Mélenchon en Francia, en contra del discurso de Le Pen, que es, mire, sus problemas vienen de los inmigrantes. O sea, entonces, la gente de la France Insoumise va a discutir con esa gente y les atender que no son los inmigrantes, son las grandes transnacionales, fondos de pensión. Entonces, se puede cambiarles, hacerle cambiar de muy bien visión. Si aceptas unas últimas reflexiones, aquí hay unas, bueno, hay miles de preguntas, bueno, docenas de preguntas. Aquí hay unos sobre, en otro registro, otro ángulo, más teóricos, que te preguntan, aquí Rosanidia Buenfil, del CIMESTAF, pregunta sobre Spinoza, por ejemplo. Ana Carolina Piña, de la Facultad de Filosofía y Letras, también pregunta sobre Spinoza. Y Alfonso Barquín, de la INA,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, pregunta sobre Carl Schmitt. Ajá, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pero ¿qué preguntan exactamente? Pues quieren que elabores más, sí, con respecto, bueno, a tu inspiración y el modelo de Schmitt y de Spinoza, en particular con respecto a Spinoza. Se habla sobre el tema de los afectos, sí, y cómo eso moviliza y permite la política y permite la construcción de fronteras políticas. Y Schmitt, aquí la pregunta es de Barquín, es bastante claro el uso productivo de tu parte del pensamiento de Carl Schmitt en su trabajo, pero ¿qué elementos resultan particularmente o más antagónicos en particular de su trabajo, cuáles son los que más te inspiren para tu propia teoría del agonismo? Bueno, ¿de cuánto tiempo dispongo? sobre Schmitt podría hablar. 10 minutos, a las 7 y cuarto terminamos, ¿no? A las 7 y media, ¿no? Ah, ya son 7 y 20, sí, a las 7 y media terminamos. Entonces, ¿tienes 10 minutos? Mire, sobre, o puedes hablar sobre lo que gustes. Sobre Spinoza, simplemente les voy a leer una parte, porque tenía en mi presentación toda una parte desarrollando la cosa de Spinoza, que yo la pasé porque me daba cuenta que ya era muy largo. A ver, que yo les puedo. Ah, sí, bueno, ok. Les leo la parte que yo. Entonces, porque después de haber hablado de Freud y de. Entonces, dijo, bueno, ¿qué tipo de prácticas pueden contribuir a la creación de formas, digamos, sí, de prácticas contribuir a la creación de una cosa agonista? Entonces yo digo, para plantear ese problema, quisiera sugerir que podemos encontrar una fuente de inspiración en la concepción de los afectos que Spinoza desarrolla en la ética y en el tratado político, a saber, su distinción entre afección, él llama eso afecto porque escribía en latín, y afectus. Como Freud, Spinoza considera que es el deseo lo que mueve a los seres humanos a actuar, y observa que lo que les hace actuar en una dirección y no en la otra son los afectos. Los cuerpos tienen la capacidad de ser afectados, y desde su perspectiva, la perspectiva de Spinoza, una afección es el estado de un cuerpo en la medida en la cual está sujeto a la acción de otro cuerpo. Cuando es afectado por algo externo, el conatus en Spinoza significa el esfuerzo general para perseverar en nuestra existencia, va a experimentar afectos que lo van a llevar a desear algo y a actuar en consecuencia. Entonces yo sigo, considero que la dinámica de afección afectus en Spinoza, ¿no? Una afección es cuando uno está afectado por algo y ese hecho produce un afectus que va a hacerle actuar en una manera o en la otra. Y entonces yo considero que la dinámica de la afección afectus resulta útil para concebir el proceso de producción de los afectos comunes. Porque acá lo que me interesa justamente en Spinoza, cómo Spinoza nos puede empezar a entender la creación de afectos comunes. Y sugiero emplear esa dinámica para examinar los modos de transformación de las identidades políticas, concibiendo las afecciones. A ver, ¿cómo? Concibiendo las afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y el afectivo se articulan en prácticas específicas. Y entonces yo digo
quiero destacar que por discursivo no me estoy refiriendo a una práctica relacionada exclusivamente con el habla o la escritura, sino una práctica significante en la cual el significado y la acción no pueden ser separados. Entonces, es mediante su inserción en prácticas significantes discursivas. Eso es lo que llama Spinoza una afección. Entonces, yo, la cosa de afección Spinoza la traduzco en términos de prácticas significantes discursivas. Es cuando los individuos están insertados en una práctica de eso, que los agentes sociales pueden adquirir forma de subjetividad. Es la participación en una práctica que determina el tipo de subjetividad que uno va a tener. Y esas prácticas significantes pueden ser de naturaleza variada, corporal o de otro tipo. Debíamos concebir a esas inscripciones discursivas como brindando las afecciones que darán lugar a los afectos, los cuales van a estimular el deseo conduciendo a una acción específica. Combinando de esta manera el reconocimiento de que los afectos y el deseo desempeñan un papel crucial en la constitución de la subjetividad, con la afirmación de que constituyen las fuerzas motrices de la acción política. Después, en otro trabajo, yo aplico esa idea a las prácticas artísticas, justamente. Mostrar cómo en realidad una práctica artística siempre es una forma de afección, de ser afectado por el sentido de Spinoza. Y que entonces, eso es una manera como uno entiende justamente cómo las prácticas artísticas contribuyen a crear unas formas de subjetividad, ¿no? Así, creo que la dinámica si afecta, es por la inscripción en una práctica discursiva, afectiva, que se crean formas de subjetividad. Así, la dinámica afección, afectus de Spinoza. Yo creo que eso justamente nos hace entender de que para crear formas, y Spinoza insiste también que el afect que creó va a crear el deseo, ¿sí? Y el deseo es lo que nos va a hacer actuar, ¿no? Es muy importante ver justamente cómo las formas de identificación son importantes para la acción, y evidentemente el campo de la acción política es fundamental, ¿no? Y entonces yo creo que justamente las prácticas artísticas para mí juegan un papel muy importante porque afectan a la gente de tal manera que crean formas de subjetividad que lo van a hacer desear algo, que lo van a hacer actuar de una manera, y que entonces es, si uno va a pensar cómo va a crear nuevas formas de subjetividad, hay que pensar en creación de prácticas. Las prácticas, bueno, pueden ser artísticas, pueden ser otras, pueden ser, digamos, hay prácticas más estrictamente políticas, por ejemplo, demostraciones, ¿no? Sí, pero es por su participación en una práctica que el sujeto adquiere una cierta forma de subjetividad. Yo creo que Spinoza nos ayuda a entender eso. Bueno, eso, pero tengo otro desarrollo, pero bueno, eso demasiado acá. En el caso de Schmitt, rápidamente, bueno, para mí Schmitt es un adversario fundamental, porque me dice, sí, yo estoy de acuerdo, en realidad mi modelo de democracia agonista ha sido desarrollado como una respuesta a Schmitt, porque estoy de acuerdo con Schmitt sobre el hecho que, bueno, Schmitt también es parte de lo que llamo el modelo disociativo de lo político, ¿no? Bueno, no solamente, pero, por ejemplo, Tucídides, Maquiavelo, Hobbes, Schmitt, Max Weber, bueno, son formas de... Y lo que encontré justamente muy interesante en Schmitt es su crítica del liberalismo, justamente donde insiste de que el problema es que la negación del antagonismo, y eso él tiene absolutamente razón, ¿no? Pues, no hay frontera, ¿no? Pero entonces, yo participo de la concepción de la política que hay en Schmitt. El problema es que, para mí, es que a partir de eso, entonces, Schmitt deduce de que la democracia pluralista es un régimen no viable, porque dice que uno no puede permitir tener
un régimen político, una sociedad donde se legitima ese antagonismo. Porque eso entonces va a llegar a la guerra civil. Y entonces, bueno, como yo, mi objetivo es justamente tratar de repensar el modelo de la democracia pluralista de manera que incorpore la dimensión antagónica. Así que y Schmitt era realmente un desafío porque decía, bueno, ¿cómo es que puedo estar de acuerdo con él en una cosa y no seguirlo en sus consecuencias? Y entonces es cuando empecé a desarrollar, y bueno, el problema es que Schmitt considera de que el antagonismo únicamente, que antagonismo, recuérdese, ¿no? Es que para eso se da un conflicto que no puede tener solución racional. Y entonces únicamente puede existir bajo la forma amigo-enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, si es el caso, él tiene razón. Uno no puede legitimar al interior de la democracia pluralista que los oponentes se traten como enemigos. Eso evidentemente va a llegar a la guerra civil. Pero que hay otra manera en la cual el antagonismo puede ser puesto en escena es lo que llamo el agonismo. Es decir, que es una confrontación en la cual saben que no puede haber un acuerdo, digamos, entre los, pero respetan el derecho de los oponentes a defender su punto de vista. Y eso es la lucha agonista. Y eso para mí es fundamental de la democracia. Y entonces yo creo que no solamente lo que quiero mostrar es que Schmitt no tiene razón en decir que el reconocimiento del antagonismo como ineradicable invalida automáticamente el modelo de la posibilidad de una democracia pluralista. Voy aún más lejos, digo, en realidad la especificidad de la democracia pluralista es precisamente esa puesta en escena del conflicto de manera agonista, ¿no? Acá quiero decir que es interesante ver cómo, de una cierta manera, Schmitt y Habermas están de acuerdo sobre un punto, y eso que son realmente lo opuesto. Están de acuerdo sobre el punto siguiente, es que democracia pluralista y reconocimiento del antagonismo son incompatibles. Entonces, en consecuencia, Schmitt dice, bueno, como él quiere mantener el antagonismo, él niega la posibilidad de democracia pluralista. Y Habermas, como él quiere mantener la idea de la democracia pluralista, dice, hay que negar la inerradicabilidad del antagonismo. Y yo lo que quiero, mi posición es decir, no, no puede tenerlos juntos. Es decir, tener al mismo tiempo reconocimiento del antagonismo y, sin embargo, la posibilidad de una democracia agonista. Excelente, en este excelente cierre. Un aplauso, por favor, aquí para Chantal. Muchísimas gracias, Jorge. Que esto sea el inicio de mucho trabajo en conjunto. Nos quedamos emplazados por el público de seguir organizando foros de debate, discusión, de agonismo democrático. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, John. Ha sido un placer tenerte, como siempre, aquí. Y muchísimas gracias, Chantal, por esta brillante conferencia y charla. Muchísimas gracias. Una foto, espere que voy a...